Trabajo con se puede decir que somos un equipo. César e Ivonne Valerio son diseñadores gráficos. ¿Y traes alguna idea o qué rollo? Pues mira, todos son Tormenta. Niño Tormenta, el Fray Tormenta Junior y pues no me acuerdo el otro bien, pero también es Tormenta. Sí, mira cómo ya. ¿Ya viste cómo está armado? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya quedó? ¿Qué me sirve de...? A ver, hermano, ven, ven. Una, dos, tres. ¡Véngale, gordo! Como este chavo que cargué era el más pesado, pues ahí le hicimos como que la prueba al ring. Vamos a desarmar todos de una vez. Hasta ahorita lo estoy conociendo como padre y estoy conviviendo más con él. Casi toda mi adolescencia, mi niñez, pues no estuve con él, ¿no? ¡Hey, Héctor! ¡Bolita el brujo! Yo le tenía un poco de recelo, de coraje, porque yo sentía como un abandono de parte de él, ¿no? Tengo el aparato, menso. Qué bueno que nos veas. Fíjate que el día 16 de julio va a haber una función a beneficio de los cachorros de Fray Tormenta. Pues ahora ya tenemos que mantener a sus perritos y todo. No, ¿cuáles cachorros? No, sus cachorros son niños, así les dice. Ah, ya, los son niños que no tienen hogar. ¿Qué es, Nate, a punto? Pues si puedo, voy, ya, pero... Gracias, hombre. Atlantis, vamos a hacer una función a beneficio de los cachorros de la casa hogar de Fray Tormenta. Entonces, si no tienen trabajo, queríamos saber si los podemos utilizar. Gracias. Claro, si estoy, ya sabes que si no tengo fecha, estoy contigo. Ya al ver que algunos dicen que sí y que pues nada más cheque yo con programación, si las fechas están disponibles, pues ya fue un gran alivio. Ver que hay apoyo y que confían en mí. Y ver que al pedírselos yo, pues son más accesibles. ¿Cómo esto? ¿Puedo apuntar? Órale, pues. Va. Nomás porque es para Fray Tormenta, porque para ti no creo que me caes muy bien. Una firma. ¿Y traes alguna idea, güey? No, totalmente. Pues lo que te nazca. Él llega y nos pide unos equipos a los cachorros. ¿Quiénes son los cachorros? No, pues es que uno es el hijo de Fray Tormenta o el. O sea, no sabía ni qué. De alguna forma lo estás bautizando y ya va a ser un traje para toda la vida. Y ese traje que traigan es el que va a salir y el que los va a identificar como luchadores. Sí, mira, pues yo por lo que hablé con ellos, les gusta más una onda así como futurista. No tenía ni la menor idea de lo que quería. Prácticamente llegó en blanco. Ahora ¿no? también te los vas a tener que ingeniar, güey, para que me des más o menos medidas. Sí. Es como que les agarres la cabecilla y jugando. Pues es que esta es una sorpresa que yo le tengo preparada a los cachorros. Si me ponía a preguntarles medidas o a estar préstame esto, pues iban a empezar a imaginar de qué trataba el asunto, ¿no? Bueno, él me tiene que traer las tallas, las medidas, porque como te lo voy a decir, el luchador tiene que estar conforme con su equipo, ¿no? Con la ayuda de Euphoris, de sus diseñadores, pues podemos hacer algo, pues, que vaya de acuerdo con los cachorros. Cámara, Betón. Sé las cosas. Bien, sí, es el mantel. Guapo soy, no necesito el pelo güero. ¿Quién necesita de las mujeres? Dijo, ¿cuántas de estas? Dos de estas, ¿no? Son años ya de manejar este look. Entonces ya si me lo quitara, pues ya no sería shock, ya no sería el 1000% guapo. A pesar de que pues ya con la belleza, pues sí, ¿no? O sea, es un don de Dios. Oye, pon música, pon algo para que nos alegre el... Ah, bueno, pues se llevó todo, Leslie. Chinga, se llevó también, ¿verdad? Yo siento que eso está mal hecho. Está bien, Beto, sale. Mira, voy a empezar de atrás para adelante. ¿Sí, yo lo voy a pintar? Sí. ¡No! Luego me va a echar la culpa. Ponte los guantes. Oiga, me siento como si fuera a operar. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, echando a perder se aprende. ¿Otra vez, cabrón? Perdón, fue tantito, pues es que no tengo pulso, yo no sé pintar. Como es medio menso, me lo puso mal. Digo, llevas media hora en el mismo lugar, cabrón, avanza. Pues es que yo no sé, pues usted se lo iba a pintar. A ver, güey. Todo por macizo y macana, no quiso pagarle a la señorita. Cállate. No, pues sí. ¿Te fijas cómo se hace? Así. Ahora sí. No estoy seguro que le vaya a quedar bien ese.
No siguió las instrucciones. Ya, perdónale, Edwin. La que tiene que venir a pedirme perdón es ella. ¿Ya está listo? Ya, pues ya, ya quíteselo. Ya, ya, ya. A ver. ¿El agua? No hay agua. No, mames. A ver, el baño. Sí, a ver, abre bien. Ya no aguanto, ya. ¡Está ardiendo! Pero rápido, cabrón, que me está allá abajo hasta la escalera. ¡Córrele! Íbamos a ir a tocarle a la vecina, íbamos a hacer un... Lo mandé por agua abajo. Ay, está bien lejos ir hasta allá abajo por el agua. ¡Apúrate, Beto, que ya me está quemando esta madre! Toma, con esta. De este lado. Más, más, más. Beto, más. Ya, ahora sí. Ah, ya. Ya, güey. Todo el desmadre que hizo. Qué mierda suerte. ¿Pero ya quedé, no? ¿Quedé chido, no? ¿Cómo quedé? Puedes saber al espejo. Le dije que fuera con alguien que supiera del corte. ¡Híjole! Y ahí me dejó unas manchas, parecía yo dálmata. ¿Yo cómo voy a salir de la calle? ¡Aquí, cabrón! ¿Cómo voy a salir de la calle? ¡Yo dije que fuera con un especialista! Tuve que arreglarme a una estética. Para que quedara bien. No me vea a mí tan fácil que era ir con la chava y que le hubiera pagado. Pero hay que tomar fotos para el Face. No, que el Face ni que nada. ¿Qué? ¡Déjese ver! ¡No! ¡Que se deje verla! Ya, agárrate. ¡Fuera de aquí! ¡No, vamos! ¡Vete de aquí, cabrón! ¡No, se ve bonito, cabrón! ¡Tuviste la cueva! ¡Roto! ¡Pero se parece al sonillito! ¡Cállate, Víctor! Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda su amigo Felino Centella, el más rápido de la baraja luchística. Para hacerles una atenta y cordial invitación, domingo 31 de julio, en punto del mediodía. Andábamos muy contentos y felices por ahí, por todo el centro histórico. Que la gente sepa que va a haber función, que sepa cuál es el cartel y que sobre todo sepa la fecha. No lo olviden, estará el 1000% guapo, el Shocker. Señora, usted que es de las guapas también, no deje de ir a esa magna función. Juanita, Juanita, no deje de llevar a sus niños. ¿Quién estará también? El Felino, el Rajita de Canela. Rey Bucanero, ese que se ha hecho más famosísimo porque se va como las chachas. Ay, 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 muévete, guango, de ahí, que no dejas pasar. Comprueba por usted mismo que es un verdadero cartel de lucha este que le venimos ofreciendo en base y en pro a beneficio de los cachorros de Fray Tormenta, el padre luchador. Señora, no deje de llevar a sus chavitos, a sus nietos, lleve a quien quiera, a las amistades, a la amiga, a la vecina. Y bueno, quedé así como que de repente muy estresado, muy casi sin voz, pero lo hice con el alma, con el corazón y pues bueno, con toda la esperanza de que esto funcionara y quedara de 10. También se le hace una atenta y cordial invitación al señor presidente de la República. Por ahí lo esperamos en esta magna función donde estará toda la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, ¿qué bien? Espérame. Sí, bueno, ya había varias llamadas perdidas, entonces me habló otra vez y era mi hermano. Eso no me digas. ¿Cómo que se jodió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Todas las tablas se echaron a perder? Ay, güey. Bueno, déjame ver qué resuelvo. ¿Sale? Órale. ¿Qué te pasó? Es que me tocaba llevar el rin allá a la función de Fray Tormenta y me está diciendo mi hermano que dejó el rin afuera. Se mojó y se echaron a perder todas las tablas. ¿Y luego, Buca? Pues es una buena inversión y en este momento yo no tengo para solventar ese gasto. No sé qué decirle al hombre de negro porque yo me había comprometido con el rin. ¡Ánimo, mi Buca! Gracias, compadre. Cuídate mucho. Gracias, compadre. Sale. Bye. Vámonos porque si no va a llegar tarde a la cita. ¿Cómo me veo? Bien. ¿Cómo que bien? 1000% guapo. 1000%. Pues ya le pinté el pelo. Cállate. No, la neta sí estoy guapo. No sé por qué no me quieres presentar a tu prima. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo le parecido? ¿Qué onda? ¿Qué onda?